El conductor criticó sin piedad a la actriz y su serie. Hace unos días, la actriz veracruzana Ana de la Reguera, de 43 años, estrenó en Amazon Prime Video y Comedy Central la serie Ana, que habla de la vida de la misma Ana de la Reguera y que es producida y escrita por ella, a la que Horacio Villalobos no dudó en criticar duramente en su programa Farándula 40. Analfabeta, que es lo que realmente es esta mujer, intenta hacer una serie donde la estrella sea ella y su talento para la comedia, el cual no existe, y entonces se convierte en algo patético, algo aburrido y algo que no quieres ver. Es una cosa vulgar, repulsiva, mala y además patética. Y por si esto no fuera suficiente, el conductor habló sobre la apariencia de Ana y agregó: se ve muy mayor, se ve muy fregada, ya no se ve fresca, guapa, ya se le fue el tren, según vemos en esta serie. Lo bonito que era ya se le fue, se ve patética y nunca aprendió a hacer comedia.